Mucho tiempo me costó convencerte, tratarte de que te quitaras la venda de los ojos, pero bien dicen que más vale tarde que nunca. No es nuevo, no es nada nuevo que yo desde hace semanas vengo protegiendo, por así decirlo, a Janet en el tema de que no la nominen, que no se vaya al exilio. ¿Por qué? Porque a mí me beneficiaba y yo sacaba un provecho de esto, porque para mí Janet es de las mujeres más fuertes. Entre Janet y yo somos las mujeres más fuertes. Entonces, yo tenía en quién apoyarme. Yo quiero también saber, evidentemente, qué tanta confianza y qué tan leal y real es. Okay. Y que no vaya a ser como ha pasado las demás semanas, pero por atrás la mano con los demás. ¿Me explico? Sí. Ahora sí, desde mí, creando estas estrategias. Y qué bueno que salió esta alianza. Ahora sí que voy a confiar en ellos y pues también ya lo platicamos, ellos también en mí. Esperemos que funcione. Esos frijoles justo para reventar esos, bro. Yo ya vi a Edwin ayer tenso, como le está tocando repetir. Yo creo que no van a aguantar mucho el carácter de Rasta. No sé en qué lo pensaste y por qué lo hiciste. Llamarnos te convierte en un borrego. De hoy en adelante serás el borrego. Yo los vi ayer muy desesperados y Rasta pues es muy difícil de manejar porque constantemente te está gritando, ni humilde. Creo que no van a aguantar. Sí, yo vi cómo los desconcentraba a todos, o sea, sí. Le gritaba a Lu, le gritaba a Itzel, a Janet, todos empezaban a desconcentrarse. ¿Se pone tenso? Se pone muy tenso. Yo creo que si no se pone las pilas con los collares de inmunidad individual, lo van a volar. Lo van a volar pronto. Sí. Si Rasta se une con las chicas, empiezan a votar por ellos y se ganan inmunidad ellos. Sí. Van a empezar a quitarnos gente fuerte de ese lado, que también nos conviene. Basta que Angie les diga, yo estoy con ustedes, y revientan a él y a Edwin. Rasta tiene que irse de alguna otra manera. De momento hay que estar atentos al exilio. Sí o sí, sí no sí. Se puede repetir la acción de ayer. Pues la situación con Ceci va bien, o sea, es una persona agradable. Es un autosabotaje. ¿Quieres seguir siendo halcón? Te mando de regreso. Mal. Entonces, y aparte yo la veo medio tonta. Hay que mandarla a enfriar al exilio un rato. Esta semana ojalá la mandemos para allá. Vamos a ver. Oh, esto es Survivor. Aquí vale todo. Aquí se hace todo por ganar. Y yo estoy dispuesto a aguantar lo que haga falta. A dormir con el enemigo si es necesario. Entre Liz y Ceci, he pensado en ambas para irse al exilio. Pero Liz, pues está entregando calavera. No lo sé, pero se ha empoderado tanto y no porque grites o hables más fuerte quiere decir que tienes razón. Por un lado, yo veo muy mal la manera de exponer las cosas personales como lo hizo ayer, coincido contigo. Y es súper vengativa, bro, súper mal. Y la neta ya lo he visto varias veces. Sí. Y sí me parece que es una persona de desconfiar. Sí, no define. Ella viene a pintarse las uñas y sería feliz haciendo pulseras y vendiéndolas en Xochimilco. O vendiéndolas por ahí en la playa, collares. Sí, está raro. Como si le tiraran algo así a un cachorro, no sé. Está raro. Sí, está raro. No viene a competir, no viene a poner su cabeza en el juego. Ella viene a pasarla bastante como de vacaciones. Jaguares, qué gusto verlos. Esto es Survivor México, momentos cruciales en esta aventura. Alcancé a escuchar al instante en el cual arriba esta ceremonia, halcones, como una voz por ahí apareció y me pareció que fue la de Rasta, manifestando y diciendo, día cero, iniciamos de nueva cuenta. Es una buena frase para intentar hacer mejor las cosas, para salir adelante de esta situación y conseguir todo lo que tenga yo que presentarles como recompensa.
Bien, por esa parte, Rasta, hay que contagiar de alguna manera el ánimo, la motivación. Ayer hablábamos de la mentalidad, días difíciles, cuánta información la que se les ha hecho saber, cuántas cosas. Esas cabezas deben de estar a mil por hora, pensando, maquinando tantas cosas, tantas posibilidades, tantas situaciones que pudieran presentarse. Pero como siempre se los digo, preocúpense por el hoy, preocúpense por la siguiente prueba, por lo que esté por llegar, preocúpense por hacer bien las cosas. Y si abrazan esos triunfos, esas victorias, lo demás saldrá solito. Así que a dejarlo todo, como siempre lo han hecho Halcones y Jaguares. Venga, gracias, Warren. Un día a la vez. Un día a la vez. Me gusta eso, un día a la vez. John, ¿querías decir algo? Hoy voy sin machete porque vengo en plan amistoso. Entonces, ¿cómo están? Soy John Good, su amigo, servicio a la comunidad. Nada, solamente comentarles, este es un mensaje especialmente para Itzel. Itzel, Lu, el señor de los 50s y Janet, ustedes son cuatro, allá hay otros tres, hacen un número perfecto que se llama 7. Genial. Creo que les podría ayudar a describir su semana. 4 contra 3, pueden cambiar la capitanía. Pam, el primero. 4 contra 3, pueden dirigir el exilio. Pam, el segundo. 4 contra 3, seguramente pudiera haber alguna consecuencia en el collar de inmunidad si recae entre los 4. Pam, el tercero. Y pueden manejar el consejo tribal. Organícense. Primera vez que son mayoría. Creo que pueden hacer algo interesante. Y creo que pueden cambiar un poquito el curso. El último comodín eres tú, Benji. Que pueden ser 5 contra 2. No lo sabemos. Puede ser tu oportunidad de sacarte la espina del exilio. No lo sabemos. 4 contra 3 es un número mágico. Dejarlo ahí. Cualquier cosa. Ya saben dónde estoy. Me llaman. Soy John Good. Soy en Jaguares. Gracias, John. ¿Alguien de Halcones quiere responder? Sí, yo. Nuevamente, de nuevo, otra vez. Te lo pedí el día de ayer en la ceremonia, te lo vuelvo a pedir el día de hoy. De tu tapete para allá, ¿para qué tienes que venir a meter cizaña, a comentar hacia la tribu rival, que como el nombre lo dice, rival, no es tu tribu, para que vengas a meter cizaña, a hacer tu juego mental, tu juego psicológico, a que salgan las cosas como tú quieres, estratégico y malévolo, John? Por favor, ahora te lo pido, por favor, de tu tapete para allá. No te estamos pidiendo tu opinión, no te estamos pidiendo tus consejos ni tus estrategias. Eso a tu tribu, a ellos sí les importa, a nosotros definitivamente no. Te lo agradezco. Hágase cargo de lo que a usted le compete, señor capitán. Cuando uno va sin estudiar, nosotros nos hacemos cargo de lo que nos compete a nosotros. Gracias por el comentario, por los consejos y por lo que quisieras decir. No sabía que era familiar de Cantinflas, una disculpa. Chile, cuando quieras. Yo nada más quería decir algo que trata de decir John y la tribu Jaguares, que eliminen a los fuertes ahora, a los más débiles de allá, que son mayoría. Y nada más, déjame subo los pantalones. ¡Toma eso! Piensen en fusión, igualmente van a llegar a fusión, pero pueden llegar lo menos raspados. Solo ustedes lo deciden. Pitoniza, John. ¡Toma eso! Es adivino. John, yo sí agradezco tus consejos. Sé que eres muy estratega, das muchos tips, así. Es parte del show. Sé que tienes como ideas, opiniones y siempre sirve, ¿sabes? Como escuchar, recibir lo que te sirve, quedarte con lo que te apoya, lo que te va a fortalecer en la competencia y lo demás lo sacas. Gracias, Lu. Esme. Un rapidín, Raza. Adelante. Agradezco las palabras de ayer que nos diste a todos. De verdad, las recibo muy bien. Gracias. Y con ese speech, no sé qué tan claros están allá. Lu me robó el tótem. Entonces, hagan lo que quieran hacer con eso. Listo. Yo me quedé. Hay dos tótems allá. Yo me quedé en la mitad del present perfect. ¿Hay dos tótems allá? El mío no lo he encontrado. ¡No puede ser! No lo he encontrado. Yo me quedé. Bueno, hay uno amarillito por allá. A ver, cuéntame bien, ya lo expusiste. ¿Qué pasó con ese tótem? No estoy entendiendo. Pues... lo usurparon. Ni con pinzas lo encontré. Ese desapareció de repente. O sea, el tótem a mí se me expuso de inicio. Dije, bueno, pues que se exponga, no hay tema. Llega la niña. Muy amablemente le contaste. Exacto, llega la niña, le doy la bienvenida. Sí, semanas después se siente en peligro. No sé qué manos fueron específicamente las que entraron a mi mochila y lo sacaron, porque con tal cual claridad había en Jaguares, pero pues de repente en Consejo Tribal y en Jaguares y todo, se ha hablado, se expuso, se chalala. Lu lo tiene. ¡Toma eso! Pero dijiste que no sabes, no sé
No sé, ¿quién fue? Porque te consta que yo le gané. O sea, no sé si Lu o Lobo sacó tal cual. Ah, entonces no sabes. No, sí lo tiene ella ya. O sea, ¿sí o no? Sí. Sí, sí lo sacó. O sea, no sé quién lo sacó. Que lo agarré o que yo lo tengo. Que lo tiene, lo dijeron. Ajá. Y si no creen en algunas personas, ¿por qué de repente sí creen en algunas personas? Sí creemos. Ya hay mucha confianza. Sí creemos en eso. Acá ya lo hemos hablado. Ajá. Acá estamos bien. Pero listo. O sea, igual la información iba para Rasta, como lo quieras recibir y todos los demás que escuchen también. Listo, ahí está. Pum. Soy su amigo John Goods, estoy en Jaguares, cualquier cosa me llaman, aquí estoy. Justo, o sea, por eso va, de nada. No pueden estar tan seguros de lo que les contaron. Recuerden que esos tótems de inmunidad son... Si no, estando en riesgo, para el momento en que lo pido en algún consejo tribal. Sí, señor. Y es para quien lo tiene. Exactamente. Cuídenlos bien. Creo que todos lo deben de saber y lo deben de tener muy claro. Halcones y Jaguares, ¿quieren saber qué tengo aquí a mi lado? Por favor. Es una recompensa ¡Venga! Especial. ¡Venga, venga! A mí particularmente me agrada mucho. Para mí es buenísima. ¡Sácala ya! Siempre vienen bien los clavos y las cuerdas, Lisbeth, para reforzar el refugio. Ya, ya. Calditos ya. Comida no lo sé. Recuerde que no siempre habrá comida. Puede ser que aquí haya comida, puede ser que no. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Ventilador. Tendrán esto que va a aparecer aquí cuando regresen a su refugio. ¡Un cubre lavadora! ¿Qué es? Puede generar algo de conflicto, espero que no. No, lo que sea que esté. Porque algo tendrán que hacer con esta recompensa. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba, pongan atención. ¡Sácalo ya! Preparados, listos. ¡Una cama! ¿Qué comen que adivinan? Porque dos o tres mencionaron un colchón y luego una cama. Me urge. Bueno, ustedes sabrán cómo se organizan porque acá difícilmente en una cama cabrán seis, siete. No, no hay manera, no hay manera. Sí cabemos. Buen número. Dos o tres, máximo cuatro apretados. Vayan por esa cama una semana con esa cama y estarán como nuevos. Yo veo que ahí de decoración vienen unas frutitas, entonces quiero pensar que en la recompensa viene incluida esa fruta. Eres muy observadora, Eli, claro. Lo dices bien. No solamente cuando regresan a su refugio habrá una cama con todos los accesorios que se necesitan, sábanas, almohadas, el mosquitero tiene buena altura, tiene buen tamaño, pero habrá, para que sea una buena recepción, una charola de frutas. Para que puedan disfrutar ese momento. Yo les pongo una cama a la tribu ganadora cuando regresen al refugio para quien gane la siguiente prueba. ¡Venga, Jaguares! Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Hace mucho calor y me parece que se van a refrescar y bastante en esta prueba. Cada tribu conformará equipos de cuatro sobrevivientes. Dos tendrán la misión de ir por agua al río. Regresarán distintas zonas de obstáculos. Después, su objetivo será intentar llenarle el contenedor con mucha agua a su oponente para que éste ya no pueda soportar el peso, caiga y adiós. Habrá frente a esos dos sobrevivientes que traen el agua también otro rival que intentará mover su cuerpo para evitar que caiga mucha más agua en distintas canaletas. Tendrá que bloquear el agua. Se va a llevar una muy buena salpicada. Tendrán que hacer una buena estrategia, buena técnica, buscar las maniobras exactas para poder llenar el contenedor de su adversario. La prueba será ganar dos calaveras. ¡Vamos, Warriors! ¡Bien! Venga, vamos por esa cama. Bien. Faltó quizá un masaje, lo voy a pensar para después. Para después, para después. ¡Sí, Warrior! Halcones y Jaguares, aprovechen esa cama, pónganse de acuerdo. Si yo fuera uno de ustedes, no se la prestaba a nadie. Me la quedaría yo. Pero yo no soy ni halcón ni jaguar. ¡Déjenlo todo y a tomar posición! ¡Vamos, Barrio! ¡Vamos, halcones! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! Antes de empezar el juego le hice así. En dado caso que nosotros lo ganáramos, le hice así. Pero yo me acercaba a John y John me sacaba la vuelta. Y me evitaba la mirada, y me evitaba la mirada. Y me decía Nico y Benji, habla con John, habla con John. Negociale el medallón. Uh-huh. Y yo, es que no me volteé a ver. O sea, no,
me evita la mirada. Sí. Y ya. Y llegó Rasta y me dijo, ¿tú tienes el tótem? Y le dije, no, lo que tengo son pistas. Sí tengo las pistas, igual que Manuela tenía las pistas. Pero igual que Manuela no lo encontró. Entonces, ¿qué? ¿No hay un tótem real? O sea, yo tengo las pistas del tótem, pero no lo he encontrado. Entonces, pero, ¿alguien lo tiene o neta? Es que es eso lo que yo he dicho. ¿Alguien lo tiene aquí ya? Pero, ¿quién? Neta no había. Porque hemos preguntado y a mí Benny cuando llegó, venía a la tribu, me dijo, es me lo encontró súper fácil. Y dije, y yo teniendo las pistas, ¿por qué no lo he podido encontrar? Obvio, ahorita yo también estoy choqueada porque no sé bien qué ha dicho él o qué, pero entiendo que está allá y no se puede echar a toda la mayoría, claro, y menos a los dos estrategas en su contra. Claro. Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de la tribu Halcón en plataforma. Eli, Benji. En la otra misión, Edwin Itzel, por parte de Jaguares. Gaby, Chile, Lisbeth y Lobo. ¡Preparados, listos, vamos! Van directamente hacia el río, en medio de la jungla, comienzan a nadar. Habrá que conseguir bastante agua, servirá para intentar derrotar al oponente que ya les está esperando. Zonas de distintos obstáculos, allá van con los contenedores. Tanto Eli como Benji, también buena labor por parte de Chile. Va saliendo del río Gaby. A cargar con todas sus fuerzas, es una prueba complicada, también altamente desafiante. Intentará Eli y Benji lanzar la mayor cantidad de agua y bloquear. Será el objetivo por parte de Lisbeth. Del otro lado comienzan labores tanto Chile como Gaby. Buena estrategia, yendo por arriba. Intentando evadir la presión y esa marca que está ejerciendo Itzel. Estoy yo, Liz, atenta, sin miedo. ¡Atentos! ¡Atentos! Allá va Eli, bloqueando lo más que puede Lisbeth. Hay que hacer algunas fintas, hay que buscar esa estrategia. Del otro lado, vaya empapada la que se lleva Itzel. A lanzar el agua, van por arriba, buen bloqueo por parte de Itzel. ¡No puedes tocar la cubeta! Van por arriba una vez más, nada, empaparon a Itzel, pero la verdad es que llevaron muy poca agua hacia esas canaletas, tanto Chile como Gaby. Van de regreso. Bien, espérala. Pesa bastante esa cubeta, ese contenedor. Allá va Benji. Se le planta Lisbeth, pero del otro lado le aparece Eli. Liz, más a Benji que a ella, porque esta no puede, aquel sí, ¿vale? Pero no dejes de estar en medio. Desde las bancas lanzan consejos de qué hacer exactamente, intentando conseguir la técnica adecuada, sobre todo la distracción es parte de la estrategia. ¿Cuánto pueden distraer a sus oponentes? Tienen que ir directamente al río infinitas veces para traer y más agua, transportarla. Una buena labor por parte de Itzel y también de Lisbeth. Espéralo, espéralo, te va a engañar. ¡Más cuchara, Chile! ¡Más cerca! ¡Más cerca, ey! A dos manos bloqueando Itzel, soportando el golpeteo del agua. Siguen con la misma técnica, excelente, tanto Eli como Benji. Más y más agua cae en el contenedor de Lobo. Chile, tú ya. Por arriba, dale la vuelta. Itzel, lo mismo, Itzel. Nadie cuídalo, se cuídalo. Rinde. Busca una tápalo, finta, una tápalo, mano, tápalo, Chile. Eso, efecto eso, parábola. Eso. Buena cantidad de agua la que llega al contenedor de Edwin. Tú tira, Chile, tú tira. No, porque Gaby no llega. Que se vaya por más agua, Gaby. Gaby, tú vas por más. Benji esperando el arribo de Eli, a dos cubetazos. Sí. Logran véngale también más. Llevar una buena cantidad de ese contenedor en donde se encuentra Lobo. Eso, Itzel, eso, perfecto. Qué buena, Itzel, qué buena. Perfecto. Ahora todo dependerá eso, también eso. De cuánto logren soportar tanto Edwin como Lobo. Atención, Lobo y Edwin, a una sola mano. Solamente elijan un brazo para cargar la barra. Ahora. Ya no podrá regresar el brazo no elegido a esa barra. Una mano únicamente. ¡Vamos, Jaguares! ¡Excelente, Jaguares! ¡Excelente! A un brazo tendrán que soportar todo ese peso. ¡Vamos por otra! ¡Bien, Chile, bien! El brazo liberado no podrá hacer contacto nunca más con la barra, ni tampoco podrán llevarlo como soporte para el brazo que están utilizando. Sale el sol.
vuelve a nublarse. Aparecen las nubes, indicios de tormenta. Hay humedad, una locura el clima esta tarde en Survivor México. ¿Para quién será la primera calavera? Intentando bloquear el agua, Lisbeth, de buena manera. Del otro lado también, Itzel. ¡Vamos, jaguares! Lobo con problemas. Están en un momento crítico, tanto Edwin como Lobo. ¡Calavera para Halcones! Edwin logra soportar más tiempo. Una calavera para Halcones, ninguna para jaguares. Como debe ser. Nunca se agacha. ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga, Halcones! ¡Halcones! Esta es nuestra. Y sigue los mejores. Y es nuestra también. Así que se vayan a la caras arriba, estrategia pura, y vamos a ganar la cama, ¿vale? Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones tiene la ventaja, una calavera a cero por parte de Jaguares. Oski, Ceci, John y Esme, por Halcones, Rasta, Edwin, Lu y Janet. Preparados, listos, ¡vamos! Allá vienen cuatro sobrevivientes intentando de inmediato ponerle velocidad. Será muy interesante ver el trabajo de Lu y de John Goods ahí en esa zona de bloqueo. Y el trabajo también de Janet y Desme. Allá viene Edwin. Le van a dar cubetada de agua. John o van por arriba intentando una parábola tanto Edwin como Rasta. Con la técnica del engaño. Bañando así a John. Del otro lado comienza labores Ceci y también Oski. Buen bloqueo por parte de Lu. Intentando rechazar una buena cantidad de agua. A nada de que aparezca una tormenta, veremos. No quisiera ni pensar lo difícil que resultará entonces la prueba para quienes están cargando el contenedor mayor, en este caso Esme y también Jané. ¡Eso, eso, sexy! Y Rasta le da el contenedor a Edwin, dijo, de una vez tú. Hay que mover los músculos, todo es estrategia. Allá va una vez más Rasta y también Edwin. Del otro lado, una buena labor por parte de Ceci y de Oski. Comienzan a sentir estragos tanto Janet como Esme. Me parece que hay más agua en el contenedor de Janet. Una calavera a cero favorable para la tribu Halcón al momento. Rasta espera el arribo de Edwin. ¿Cuál será la estrategia? ¡Buena cantidad de agua! Intentando llenar el contenedor por parte de Esme. ¡Venga, venga! ¡Va a llevar más agua a ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Ya me he pasado aquí! Vean la postura por parte de Janet. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Echando el cuerpo hacia atrás. ¡No paren, jaguares! ¡No paren, no paren! Se avecina una tormenta poderosa. ¡Bien! Una muralla, John. Ceci, ya, venga, 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 venga. ¿Para quién será la segunda calavera en disputa? ¿Será para Jaguares o será para Halcones? Allá viene Ceci. Bloquea Lu. No puedes tocar la cubeta. No pueden tocar la cubeta. Fue accidental. Lu salta. Una, dos. Y hace contacto con esa cubeta. Venga, buena, buenísima. Altísimo el factor de concentración por parte de Janet. ¡No tan llena, Ludmila! Van de regreso Rasta y Edwin. Del otro lado, más y más agua entre Oski y Ceci. Una buena bañada la que se están llevando. A estas alturas de la supervivencia les viene bastante bien. Va Edwin por arriba. Ya, vete, vete, Edwin. Se adelantó de buena manera John. También eso es interesante. ¿En dónde te vas a colocar? ¿En la parte más adelantada de su zona o atrás? Vámonos, vámonos, dámelo. Esme o Janet, más y más agua en el contenedor de Janet. Corran, 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 corran. Casi están a tope. Rápido, rápido, rápido. Comenzó a bajar la temperatura. Hay una ventisca considerable. Se siente hasta un poco de frío. Imaginen ahora esos cuerpos que antes estaban ardiendo, ahora completamente mojados y con el viento. ¡Ya no pudo más, Janet! ¡Calavera para Jaguares! Y esto se empata. Una calavera Halcones, una calavera Jaguares.
listo para el enfrentamiento decisivo en medio de la tormenta. En medio de la jungla por parte de Halcones, Benji, Eli, Janet, Edwin y Rasta por parte de Jaguares, Lisbeth, Lobo, Esme, Chile y John. Ahora habrá un sobreviviente más en la recolección de agua. Preparados, listos, vamos. Son tres sobrevivientes de cada tribu los que se lanzan directamente al río. A buscar llenar el contenedor lo antes posible de su adversario. Veremos entonces la labor de Chile y de Rasta por si faltaba un poco de agua. En la jungla aparece la tormenta, lo cual complica más las cosas. Van a llegar primero Jaguares. Quiero ver a Lobo frente a Rasta. Buena empapada la que se lleva. Va a llegar él y también Benji y Janet. Al mismo tiempo lanzará. ¿Qué es lo que van a hacer? Intenta bloquear la mayor cantidad de agua a Chile. De un lado a otro. Falta todavía Janet. Directo al rostro del otro lado. Manotazos severos a cargo de Rasta. ¡Háblense, háblense! Tiene que entrar más agua. ¡Háblense! Hay que buscar el bloqueo como sea. ¡Venga, va! ¡Venga, Lisbeth va! Lisbeth frente a Rasta. Efecto parábola. Va por arriba. Una buena finta. Bien, Lisbeth logra mandar una buena cantidad. Ahí vienen Halcones. ¡A echar montón! ¡Eso, Jan! ¡Buena! ¡Excelente, excelente! A través de esas canaletas va llegando el agua al contenedor mayor. Esto se va a poner muy interesante. Se están metiendo mucha agua. Hay una gran recompensa en disputa. Una cama que tendrán durante una semana en el refugio. Ganador de esta prueba. ¿Podría ser para Halcones o para Jaguares? Tienes que romper al primero. ¿Cómo habrán de utilizarle? Ese ya es problema de ellos. ¿Quién dormirá ahí? Ese ya es su tema. Esa era desde hace rato. Buen trabajo, bien coordinados, Halcones. Quieren salir de la mala racha. Van de regreso al río. ¡Venga, venga! Se le planta Rasta, así que Lisbeth hace una pequeña pausa, quizá esperando el arribo tanto de Esme como de Lobo. Todo es estrategia. Van por arriba, van por un lado. Le cedió mucho terreno Rasta, Lisbeth y a Esme. Ahora falta Lobo todavía. Hasta un lado, Rasta le dice. Chile no sabe ni por dónde le están llegando. La tormenta se hace todavía más severa y poderosa. Esto es Survivor México. ¡Vamos, Jaguares! ¡Qué manera de competir por parte de todos estos valientes sobrevivientes! ¡Venga, los tres igual! ¡Rendirse jamás! Y lo saben muy bien. Manotea Chile por todos lados. Buena cantidad de agua. Dámela. Allá, hay que dejar mensajes también. Sí, como tú no estás cargando. Golpes de autoridad los que están ejerciendo. ¡Vamos! Es la segunda ocasión que aparece Edwin en escena. Vamos, en esta labor de plataforma, cárguenlo. En la labor de carga. Cárguenlo, hay pocos hombres con la tribu Halcón, pero conoce ya la prueba. Del otro lado, mucho más fresco, John Goods. ¡Venga, rápido! Se intensifica la tormenta. No solamente es la tromba, sino también el viento fuerte que sopla aquí en medio de la jungla, a un costado del río. ¿Quién logrará soportar más tiempo esa carga, John o Edwin? Esto se pone muy interesante. ¡Mírenlo ya! ¡Mírenlo ya! ¡Muy bien! ¡Eso es! Subirá el nivel de dificultad. Mucha atención, John y Edwin. A mi señal de ahora, un solo brazo podrán utilizar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Solo un brazo, ahora. ¡Vamos! Ya no podrán regresarlo a esa barra. Tampoco podrán recargar el cuerpo. ¡Mírenlo ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Me iba a hacer a un lado para evitar la salpicada, pero estoy igual de mojado que todos ellos. ¡Mírenlo ya! La ¡vamos, tormenta Jaguares! Fuerte, apoderándose de esta prueba, haciendo acto de presencia. Parte de la naturaleza contra la que tienen que competir todos los días. ¡Vamos, apretando Jaguares! Músculos, Edwin, también John. ¡Venga, el agua y la tormenta hace más complicado el agarre de esa barra! ¿Para quién será la cama? ¡Platicamos allá! ¡Más fuerte todavía la tormenta! ¡Vamos! Parece que Edwin está en este momento crítico. ¡Calavera para la tribu Jaguar! John logra soportar más tiempo esa carga y Jaguares se lleva la prueba. ¡Dos calaveras a uno! ¡Triunfo de Jaguares! ¡Tienen cama! ¡Por una!
refugio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy tenemos cama, jaguares! ¡Un, dos, tres, jaguares! ¡Cama, cama! ¡Un, dos, tres, cama! ¡Y fruta! ¡Vámonos! ¡Y fruta! ¡Y crema de avellana! ¡Olé! Jaguares, qué locura, pero tienen recompensa, felicidades. Tienen esa cama. ¿Qué condiciones tan más complejas? ¿Cuántas tormentas por las que hemos pasado? Pero esta, con mucho frío, bajado considerablemente la temperatura. Edwin, te tocó pasar dos veces a esa plataforma. Se les escapó, estuvieron cerca una vez más. Sí, Warrior, otra vez las cosas no se nos dieron. Volvimos a fallar en el último momento. Hicimos lo mejor que pudimos, no se nos dieron las cosas y pues bueno, muchas palabras, hay que pensar en la siguiente prueba y seguir, como dices, la mentalidad es lo más importante en estos momentos y pues bueno, tengo mente positiva, mis compañeros también y pensar en lo siguiente. Y es lo único que los podrá sacar del momento. ¿Qué condiciones más complicadas? Esta prueba empezó con mucho calor y vean cómo estamos en estos instantes. Jaguares, Chile, háblame de esa técnica. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? No sé ahora con el frío, pero hasta el baile resultó, funcionó. ¿Qué te digo, Warrior? Solo estaba acá jugando con el enemigo, ya sabes. Un poco de intimidación. Los distraía un poco. No pasó, mira, solo te voy a decir algo. Ni una gota pasó. Ni una gota atinaron a John, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir, un? Eso quiere decir que pues, nada más puedo decirles algo. ¡Tomen eso! Oye, Chile, muy rápido, dime, ¿cómo le van a hacer para organizarse al momento de que ya esté ahí la cama? ¿Quién la va a tener? ¿Cómo le van a hacer? Todos no creo que quepan. Nos vamos a agarrar del chongo. No, ya se están organizando los trueques, que no sé qué, que tu fruta, que yo mi fruta. Pero llegando al refugio, digo, ya se acomodó, ya tenemos una estructura para dormir. Tal vez se venga haciendo la misma, pero si no, lo vamos a platicar en la fogata y cuentas claras, amistades largas. Bien. Con este frío, en una de esas todos hechos bolita, puede ser que quepan. También. Muchas felicidades, jaguares. Gracias. Halcones y jaguares, vayan al refugio. Descansen, sí pueden. ¡La boya! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Como lo del exilio, ¿sabes? Sí. O sea, como aunque que nos manden ahí. Siendo realistas, tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Sí, ¿verdad? Y yo creo que nuestra estrategia es seguirlo dando todo para el equipo y pensar en despedazar halcones, ¿me explico? Para llegar. Sí. Ahora sí que evitar la mayor. Tratar de ganar los mayores tótem de inmunidad grupal, individual, ¿no? Pero así que no tenerle miedo a lo que hablábamos allá, al juego de extinción. Ahorita está cayendo el cielo, pero ganar hace que sepa completamente diferente. Entonces yo estoy feliz, motivado. Ahora sí que empiezo a soñar cada vez con avanzar más y más y más. Me encanta estar aquí, me encanta Survivor. Tendría que ser que ganemos el grupal siempre para que se vayan ellos y no nos tengamos que ir ninguno de nosotros. Me siento muy bien con Jaguares. Creo que era mi lugar. Oigan, chicos, es que me estaban preguntando las chicas que qué pasaba, por qué tanta hostilidad de parte de ustedes conmigo. Yo sí quería platicar con ustedes y pues comentarles. Obviamente ya saben el problema que tuve con Edwin. Ya quedamos de plano que no nos vamos a dirigir la palabra. Yo no quiero un rollo con ustedes, o sea,
Creo que yo he tratado de cooperar en lo que puedo. Discúlpame, yo no vengo a ser amigos. Tal vez no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No sé si sus intenciones son buenas, si es sincera, si es honesta, lo que sea. No me importa, yo ya pinté mi raya porque oportunidades tuvo, confianza se le dio. Simplemente para mí es una persona que no aporta. Yo voy a hablar por mí y creo que también por Benji. Sí consideramos a Edwin nuestro amigo y todo lo que hemos hablado con él es real. Yo soy leal a los míos. A mí, Edwin es uno de los míos. Traté de hablar con ellos diciéndole, pues ustedes por un lado, yo por otro, pues bueno, con Edwin. Pero si ellos también no me quieren hablar, pues bueno. De mi parte nunca vas a recibir una grosería ni una falta de respeto. Yo creo que hacia ustedes tampoco lo he hecho, ¿sí? No. Solo te aclarando. Lo que está pasando, ¿no? Desde ahorita. Si ellos piensan que es lo correcto y quieren esa amistad, pues adelante. Yo no la quiero en mi vida. Y tampoco la de Eli y la de Ben. No los necesito. Empezamos por lo primero, que es reforzar nuestro cupo porque parece que viene más lluvia. Necesitamos calentarnos. Necesitamos secarnos porque espero que no vaya a durar muchos días estas lluvias. Yo sé que te sientes mal, que es muy drástico el cambio. Ya tienes comodidades. Tenías a alguien especial que te abrazaba, que te escuchaba. Y aquí no hay nada, ni comida. Obviamente el sol te pega más fuerte porque no tienes alimento. La lluvia hoy fue horrible. El frío fue... escalofriante. Es que sí pasé una de las noches más feas aquí en Survivor. Pues porque como no traía ropa seca, pasé frío. Un poquito de agua, ya están llorando. Ya están con el tema de, ay, no, pasé frío. Ay, no, dormí mal. Ay, no, aquello. ¿A qué viniste, Survivor México? La verdad es que me sorprende el trópico siempre. De repente está soleado y de repente se nula y cae un monzón. Propondría es que si nos apuráramos a armar ese refugio para dormir. Pues sí, entre todos. Entre todos, porque yo solo ahí es un... Y si ocupamos ya vieron, ¿no? Pero piensen que estoy en riesgo de extinción, amigues. No, acá no se piensa. ¡Dependo eso de ustedes! Acá no se piensa eso. Eso no va a pasar. Ese pensamiento es muy halcón de tu parte, Cecilia. Ya no eres verde. Oigan, pues tenemos que ver quién se va a ir al exilio porque... pues si no, no se va a poder disfrutar de esta recompensa. No mereces un lugar en esa caja. No mereces
llamarte, haberte llamado jaguar. Ni siquiera mereces estar aquí. Deberías de irte lo antes posible. Eres una vergüenza para toda esa gente que se levanta todos los días y lucha por sus sueños. Es que una cosa es jugar con lluvia, que a mi parecer está padre, pero el hecho de ya regresar al refugio y que todo esté mojado y que toda tu ropa se haya mojado, pasé, puedo decir, si no es la peor de las peores, es mi segunda o mi primera peor noche de toda esta experiencia. Para mí la peor, dormir así, húmedo, mojado, sin cobijas, nada, está muy... Había pasado cosas difíciles, pero definitivamente ayer fue una lluvia súper heavy. Desde el que salí del exilio ya soy parte de Halcones de nuevo. Es una tribu que ya estaba fracturada. Yo lo veía algo de lejos, pero ahora que estoy dentro es una situación de convivencia muy pesada. Eso fue algo que rebasó mis límites. Yo solo espero que no nos enfermemos porque entre el frío, la lluvia, dormir húmedo. Ahorita estoy comiéndome una sopita caliente de coco y nada más es por la pura... por el apapacho de sentir algo caliente. Prácticamente no durmió nadie bien. Todos coincidimos en que fue una muy mala noche. Desmotiva muy. Yo sabía que iba a estar rudo Survivor. Pero ayer, ayer sí fue. Pásame agua, ¿no? Así de broma. Ahí tienes. Yo confieso. ¿Dónde está el botón de reset? O sáquenme o llévenme a casita. No veo luz al final del túnel. Los jaguares cada vez tienen más comida. Cada vez tienen más motivación, cada vez tienen un equipo más fuerte. Y saben que me pregunto también cómo estará la cama de los jaguares. Yo más bien ayer justo estaba pensando de que qué padre tener una cama donde mínimo puedas tratar de descansar. Aún con todo esto, no pienso renunciar. Y dicen que cuando tocas fondo no hay de otra más que tomar un impulso y llegar a lo más alto que se puede. Y jaguares, qué gusto verlos, y lo digo de corazón. Qué día tan más complicado, qué noche tan más dura la que han pasado sobrevivientes. Estoy completamente seguro, no se los tengo ni que preguntar, que hoy están vulnerables. Pero créanme que si lograron soportar lo que sucedió ayer con esa tormenta, no solamente durante la prueba, después de la prueba, en el refugio, en la noche, están para cualquier cosa. Sí, señor. Si sirve de consuelo, por aquí han pasado muchos sobrevivientes que tuvieron que enfrentarse a días constantes de ese tipo de tormentas, con esas tormentas que no cesaban, una noche tras otra y tras otra y tras otra, durante semanas enteras. Esperemos que la naturaleza los trate mejor. Por favor. Porque no es fácil, no es sencillo. Han pasado tantas cosas, hay tanto cansancio, hay tanta hambre que todavía llega la furia de la naturaleza. Como si pretendiera esta decir, me voy a divertir con ellos. Esto es Survivor México. Y sé que con esto y mucho más pueden. Simplemente un factor, es simplemente una circunstancia. Fue una tormenta. Ojalá que no aparezcan más. Y en caso de que sí, encuentren en esa adversidad la motivación para seguir manteniéndose firmes con su objetivo. Cuando más vulnerables estén, piensen en esas personitas que no están en un programa, sino que verdaderamente lo que ustedes vivieron es la realidad de muchos de ellos allá. Rasta, pasaron un mal día y una mala noche, ¿cierto?
Frío. Muy, muy mal día, muy mal día. Para mí en particular el frío es así como mi talón de Aquiles. Se pega fuerte. Y ayer la lluvia, como tú bien lo dijiste... Rasta, bajó la temperatura. No solo era la lluvia, era el frío. Entonces ya sin la comida, sin la grasita que te protege, era así del titiriteo a todo lo que da y saber que tienes que dar lo mejor y saber que tienes que motivarte y saber que tienes que seguir y seguir y... Tus palabras de verdad me llegan, me sacaron lágrimas, Warrior, y es tan cierto lo que dices, el cómo nosotros, de cierta manera, tenemos un botoncito que podemos decir afortunadamente reset y llegar a casa al abrazo y al amor de tu esposa, de tu gente querido, de tu bebé, de esta fortuna y bendición de poder abrir un refrigerador y tener comida. Y a la hora que quieras. Hay gente que no lo tiene. Entonces tenemos que sentirnos muy afortunados y siempre pensar en ellos y ver cómo podemos ayudar a aquellos que no tienen esta suerte que nosotros tenemos, tanto en las condiciones en las que viven, como también estas condiciones en las que nosotros nos estamos poniendo para sacar el jugo y crecer y hacernos más fuertes y más valientes para ir tras esa y conquistar esa adversidad y afrontar la vida con más sabiduría y con más motivación y fortaleza. Este es un gran aprendizaje para todos y te agradezco esas palabras. Ese aprendizaje y esa enseñanza, Rasta, porque cuando volvamos a esa realidad, a la otra realidad, fuera de esta dimensión, vamos a ver las cosas distintas, muy diferentes. Cuando aparezca en sus vidas una tormenta, sé que se van a acordar de esta tormenta y van a darse cuenta cómo cambia la percepción de las cosas. Y van a entender que en esa otra realidad hay gente a las 11, 12 de la noche escudándose o protegiéndose debajo de una parada de camión para intentar mojarse lo menos posible cuando hay una noche cruda de tormenta, intentando esperar a ver si algún transporte pasa y que están empapados y que simplemente anhelan que alguien les diga, ven, sube conmigo, yo te llevo, o que aparezca ese camión para que puedan acercarse un poco a casa. Es la vida, es la vida. Janet, ¿cómo pasaste este día y la noche? Mira, Warrior, igual que Rasta, es mi talón de Aquiles, el frío y el hambre. Pasé la noche en una cama de arena, de agua, o sea, uno en su casa, como tú dices, llega, se conforta, toma algo calientito. Acá no teníamos cómo prender la fogata porque todo estaba mojado. No teníamos cómo comer algo calientito, tomar. Esa empatía de la que hablas ahí en la calle, que dices, ¡eh, llévame porque estoy mojado! Mira, yo invito a que seamos más empáticos, a que nos cuidemos unos a los otros. Yo ayer recibí mucho cariño de mi tribu. Abrazos, apapachos, Rasta, Luz, todos. Todo está bien. El calor corporal fue básico, el ánimo. Y bueno, eso te ayuda mucho. Por eso debemos cuidarnos como sociedad, como prójimos. Y el haber sentido todo esto, como tú lo dices, me fortalece muchísimo. Y finalmente, en la mañana pudimos comer, bueno, tomar un ponchecito de coco, que simplemente el calor ya fue como acogedor, pero seguía lloviendo, Warrior. Y teníamos miedo del frío otra vez. Y como tú dices, hay otros sobrevivientes que lo han vivido día con día, con día, con día, pero es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero aquí estamos y... Y pasamos esa tormenta, esperemos que no lleguen más, y si llegan, las volveremos a pasar. Lo que sí les puedo decir es que ha sido una de las tormentas más fuertes que he vivido, que he sentido, así que esperemos que esa no sea la más fuerte de todas y que si llegan más no sean de esa magnitud. Muchas gracias, Janet. Mucho gracias, ánimo. Barrio. Claro que sí. Bien, halcones y jaguares. Después de lo que han pasado y de lo que pasaron, creo que lo menos que yo podía hacer era ofrecerles una muy buena recompensa. ¡Ay, sí, por favor! Para la tribu ganadora de la siguiente prueba, yo quisiera dárselas a todos. No se puede, es imposible. Es imposible. Así que tendrán que trabajar muy bien, cerrar filas,
y hacer hasta lo imposible para ganarse esta recompensa que para mí es una de las mejores. Ya sabrán por qué. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba, ahora que hay hambre, que hay tantas cosas que necesitan tanto esa comida. Preparados, halcones y jaguares, listos. ¡Lasaña! Tengo lasaña. Ve nada más ese pedazo. ¿Quién lo decretó? Acá. Arrastra tú. Soñaste con lasaña, hablaste de lasaña y mira. Llevo rato pensando en la lasaña de mamá. Ahí está. Les digo algo, inclusive hasta pesa el plato. Está bastante suculento el plato de esta lasaña. Una buena porción. Así como la ven, esta porción gigantesca para cada sobreviviente de la tribu ganadora. Por favor, vamos, halcones, vamos. ¿Qué tenemos que hacer, Warrior? Ah, les explico lo que tienen que hacer con mucho gusto. Para que puedan ganar esta lasaña, les explico en qué consiste la prueba. Cada tribu trabajará con dos sobrevivientes, distintas estaciones. En la primera, subirán y bajarán a través de una red. Después, en la segunda estación, tendrán que lograr extraer una llave. Para ello, tendrán que descifrar algunos nudos que se encuentran en esa estación a través de unas cuerdas. Después avanzarán. Con esa llave abrirán un cofre. En él se encuentra un machete. Romperán una cuerda para que caigan desde las alturas costales y algunos cocos. Los cocos solamente servirán para confundirlos. Lo que van a necesitar son los costales para la estación final, en donde encontrarán una resortera. El objetivo es lograr lanzamientos perfectos y precisos para derribar tres tótems que estarán frente a ustedes. Quien lo haga primero obtendrá calavera. La prueba es a ganar cuatro calaveras. Hay mucha lasaña y muy buena de por medio. Vayan por ella. Mucha suerte y a dejarlo todo. Esto es Survivor México. Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de la tribu Jaguar, Ceci y Lobo, por halcones, Benji y Eli. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos, Jaguares! Directamente a esa primera estación. Buena ayuda por parte de Lobo para que Ceci pueda ir a las alturas del otro lado ya. Prácticamente llega lo más alto, Benji. Gran esfuerzo por parte de Eli. Del otro lado, Lobo, a dejarlo todo. Hay una gran recompensa de por medio. Hay lasaña y una muy buena porción para cada sobreviviente de la tribu ganadora de la siguiente prueba. Va a llegar Ceci y comienzan labores. Los cuatro sobrevivientes en esa segunda estación tendrán que buscar. Por el medio, eso, ya lo agarraste. Por el medio. Buena velocidad por parte de Ceci. Del otro lado, ¿cómo van las cosas con Eli? Con Benji no ha logrado todavía la argolla. Falta poco, algunos cuantos giros más. ¡Ya! Ha caído la argolla por parte de la tribu Jaguar. Comienzan a tomar un poco de ventaja. Falta poco para que Eli y Benji también logren tener esa argolla. Unos cuantos giros más. Es un momento desesperante por momentos, cuando esa argolla no baja, no cae. Una prueba que requiere comunicación, destreza y sobre todo mucha puntería en la parte final. Cae la argolla por parte de la tribu Halcón. Momento de desatarla para que abran el cofre. Activa mecanismo, Lobo. Un solo machetazo poderoso y potente. Recolecten la mayor cantidad de costales. Es libre. Dejen atrás los cocos y que comiencen entonces los lanzamientos. Tres tótems son los que tienen que derribar a través de esa resortera. Viene Lobo a recolectar costales por parte de Eli y Benji. Llegó primero Jaguares, pero no ha logrado derribar todavía ninguno. Es libre. Puede lanzar a cualquiera de los dos sobrevivientes. Nada para Benji, nada para Lobo. Comienzan a buscar la técnica. Eso. Ideal. Igual. Golpe. Golpe certero y directo por parte de Lobo. Un tótem derribado también, Benji. Buenísima. Y esto se pone muy parejo. Y Lobo derriba el segundo. Impacto durísimo. Dos tótems derribados por parte de Jaguares. Están a uno de la calavera. Allá viene Benji. Se va por arriba ese pequeño costal. Tiene que meterle velocidad. Afinando puntería. Dos tótems. Tres tótems ahora para Jaguares. Bien. Calavera para Jaguares. Cayó la primera. 1-0 Jaguares. Bien.
yo que no tengo tanta fuerza en los brazos, me intenté jalar, pero no me llegaban los pies. O sea, esperé a que Benji subiera y ya con el espacio que dejó Benji, yo subí el pie, pero así, porque así no llega. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares tiene la ventaja, una calavera cero por Jaguares, Esme y Oski. Por Halcones, Janet y Edwin. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Allá vienen. Oski levantando a Esme del otro lado. Edwin también levantando a Janet. Logran llegar a la máxima altura. Momento de rodar a través de esa red. De inmediato, Janet va hacia la segunda estación. Tienen que estar reunidos los dos para que puedan comenzar labores. Momento de buscar la estrategia ideal. 1-0 está ganando la prueba Jaguares. Momentos complicados los que viven todos los sobrevivientes. Con el poder y la furia de la naturaleza, tiene la llave la tribu Jaguar. Y les digo algo, se avecina otra poderosa tormenta. En ese machete ya, Oski, momento de activar el mecanismo. Caen los costales, caen los cocos. Recolecten la mayor cantidad posible para que tengan mayor margen de maniobra al momento de los lanzamientos con esa resortera. Sigue Halcones atascado en la estación número 2. No han logrado sacar todavía esa llave, la argolla. ¡Jálala! ¡Jálala! Desesperados Halcones en la banca, por fin tiene la argolla. Tendrán que apurarse. Siguen teniendo tiempo mientras no logre Jaguares derribar al menos un tótem. Les falta poco Halcones para ir directamente hacia ese cofre. Más atrás. Van a tomar el machete. Edwin, el encargado de activar el mecanismo, lo consigue. Momento de buscar esos pequeños costales. Oski le cede terreno, le cede el paso a Esme para que venga con la resortera y va a llegar Halcones. Jaguares no aprovechó la ventaja. Cae el primer tótem. Esme logra derribar el tótem que se encuentra en la parte central. Allá viene Edwin echando el cuerpo hacia atrás. Ese tótem se va por arriba. Tiene que ser impacto poderoso y certero para que pueda caer. Buena manera de hacer volar ese tótem a cargo de Edwin. Del otro lado, Jaguares derriba el segundo. Qué cerca estuvo del segundo Edwin. Esme va por el tercero y definitivo. Busca a Jaguares la segunda calavera. Allá viene una vez más Edwin. Vean a Esme echando todo el cuerpo hacia atrás, clavando la pierna izquierda en la arena. Lanza Edwin, se excede en fuerza. ¡Está buena, Esme! ¡Vámonos! ¡Tráelo a casa! ¡Suéltate! Desesperación total y cómo no, si la recompensa es buenísima. ¡Venga! ¡Y el segundo tótem de Halcones! ¡Quien logre derribarlo tendrá calavera! ¡Calavera para Halcones! Viniendo de atrás, Edwin y Janet consiguen la calavera. Esto se empata. Una calavera Jaguares, una calavera Halcones. Bueno, esta calavera es muy importante para mí. No había mencionado a mis hermanos. Mi hermano Iván, que en paz descanse. Mi hermana y mi hermano Kevin. Los amo, Halcones, también para mi tribu. ¡Halcones! 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 Teníamos afinidad, mi hermano y yo, mucho en los deportes. Nos gusta mucho hacer ejercicio. Y creo que a él le hubiera gustado verme aquí, verme jugar, verme ganar. Ayer estuve soñando con él en la noche. Fue un día muy difícil, un día de lluvia, de pérdidas. Y eso me recordó su pérdida de él, ¿sabes? Fue una pérdida muy fuerte en mí. Y pues quiero poner en alto su nombre. Quiero que él le llegue el mensaje de que lo amo mucho, que lo extraño. Entonces, pues se lo dedico a él. Él es mi motor, él es mi fuerza y no lo voy a defraudar. Quiero que él esté orgulloso de mí. La prueba está empatada. Jaguares tiene una calavera, Halcones una calavera. Por Halcones, Louis Rasta. Por Jaguares, John y Lisbeth. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Fuerza! Salen a toda velocidad. Arriba. Levantando Rasta Lu del otro lado, John. Mano arriba. Elevando también a Lisbeth. Momento de ir a las alturas.
para que después puedan descender a través de esa red. Falta que lo haga John Rasta, ya va descendiendo. Lisbeth también comienza su descenso. Y Lu comienza labores en la segunda estación. Aparecen en escena Lisbeth y John. Esto se va a poner muy bueno. Hay lasaña de por medio para cada integrante de la tribu ganadora de esta prueba. Y además una muy buena porción de lasaña. Se avecina tormenta. Veremos si vuelve a caer o no durante la prueba. Moviendo rápidamente las manos, John. Lisbeth. Son dos nuditos. Rasta y Lu, buen trabajo a cargo de John y de Lisbeth. Han entendido exactamente cuál es la forma ideal, adecuada para lograr sacar esa argolla. Le puso más velocidad. Rasta y Lu logran tener ya esa llave. Abriendo cofre, momento de activar el mecanismo para que puedan tomar los costales del otro lado. Por fin ha logrado caer la argolla, la llave de Jaguares. Comenzará Rasta labores con la resortera. Son los primeros intentos. John tiene machete. Activa mecanismo. Van por esos costales. ¡Resortera y saquito! Llegó primero Halcones y no aprovechó. Ahí, déjalo, Liz. Ahí, déjalo. Un tótem derribado por parte de la tribu Halcón. Aparece John con los primeros intentos. No ha logrado hacer un lanzamiento certero. Rompe, tótem, cae también uno de Jaguares, cae el segundo de Halcones. Halcones está un tótem, cae el segundo de Jaguares. John viniendo de atrás, Rasta o John, Rasta. Carrera para Halcones. ¡Qué buen enfrentamiento! Dos calaveras Halcones, una calavera Jaguares. Ser, estuvo Jaguares. Lo único que nos faltó fue tiempo. Era nuestro. ¿Tienes fuerza para aventar a Gaby? Ayúdala a subir rápido y de ahí explosivo, lo más rápido que pueda hacer. Halcones tiene la ventaja. Dos calaveras Halcones, una calavera Jaguares. Por Halcones, Itzel y Edwin. Por Jaguares, Chile y Gaby. Preparados, listos, ¡vamos! ¡Allá vienen! Hay una gran recompensa. Quiero decirles que dramáticamente comienza a bajar la temperatura y se avecina una vez más tormenta. Logran bajar primero de esa estación Jaguares con Chile y con Gaby. Aparece en escena Edwin. Falta que baje Itzel. Ahora viene Itzel. Momento de mover esas cuerdas. Tienen que hacerlo de manera perfecta para evitar que se enreden más. Y que por consecuencia esa argolla no caiga con la llave. ¡Vamos a agarrar tu cuerda! Si no hacen los movimientos correctos, puede ser que estén enredando mucho más ese mecanismo con cuatro cuerdas. La tormenta se siente mucho más. Por si faltaba algo de drama. Al igual que el día de ayer, una vez más, la tormenta como factor. Bajó por fin la argolla de la tribu Halcón. También Jaguares tiene la argolla. Sin embargo, Edwin no ha logrado desatar todavía el nudo para obtener la llave. Abriendo el cofre, la tribu Jaguar llegarán primero a la siguiente estación. Tardó mucho Halcones en lograr tener esa llave. Veremos si esto lo aprovecha o no Jaguares. Allá viene Edwin, activa mecanismo. Tendrán que ponerle velocidad. Aparece la durísima tormenta una vez más. Comienza labores Chile. Vaya clima, es una locura. Cae el primer tótem de la tribu Jaguar, cae el primero de Halcones. Jaguares quiere empatar la prueba. Echando el cuerpo atrás, Edwin va por otra calavera más. Va en busca de la tercera calavera. Tendrá que meterle velocidad Chile. Requiere mucha precisión. Logra derribar también el segundo. Dos tótems de cada lado. Nada para Edwin. El turno es de Chile. ¡Cuánta desesperación! No logra activar de buena manera el mecanismo Chile. Edwin tampoco logra la precisión suficiente. Acá se puede definir todo. No lo consigue Chile, tampoco Edwin.
Nada para nadie todavía. Lanza Chile, lanza Edwin. ¿Para quién será la calavera? ¿Qué momento el que estamos viviendo? Nada para Edwin. Nada para Chile. Vayan por más costales. Busquen ese proyectil que cerca pasó el costal. De Chile, nada todavía. Allá viene Edwin, clavando la mirada en el punto objetivo. Le faltó fuerza. Aparece la presión. Aparece el nerviosismo. Aparece la tormenta. Aparece el viento. ¡Calavera para Halcones! ¡Venga! ¡Cayó la tercera! Y Halcones se pone una calavera del triunfo. Jaguares tendrá que reaccionar en el siguiente enfrentamiento. Halcones 3, Jaguares 1. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones está a una calavera del triunfo. Tiene 3 halcones. Jaguares tiene una calavera y está contra la pared. Por parte de Jaguares, Lobo y Ceci. Por Halcones, Lu y Rasta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Allá vienen! Súbeme, súbeme. Jaguares súbeme. Obligadísimo a reaccionar cuanto antes en este enfrentamiento para alcanzar la segunda calavera. Salgo de escalera. Del otro lado, Halcones a una calavera del triunfo. Ese triunfo que se les ha negado en las últimas pruebas. Rasta hace un esfuerzo sobrehumano para poder subir. Activa todos los músculos. Allá viene Ceci y también Lobo. Comienzan labores en esta segunda estación. Una de las más complicadas, sobre todo en el tema mental. La destreza que deben de poner al momento de mover esas 4 cuerdas. ¿Cuál será la argolla que caiga primero? ¿La de Halcones o la de Jaguares? Hay que ir deshaciendo poco a poco el enigma hasta que tengan la llave en su poder. No, no ha caído. Hay la hazaña de por medio. ¿Para quién será esta inmejorable recompensa? Afortunadamente se ha ido la tormenta. Veremos si vuelve o no a hacer acto de presencia. Avanzan los segundos. Parece que Halcones tiene la argolla. Rasta le pone velocidad. También tiene la argolla la tribu Jaguar. Apenas un poco de ventaja para la tribu Halcón. Momento de abrir ese cofre. Lo hace primero Lobo. Viene Rasta, activa el mecanismo y allá viene. Agárrense todos que se viene el momento cumbre en esta prueba. Ya con los costales, ya con las resorteras. ¿Quién logrará derribar primero esos 3 tótems? Clavando Rasta la mirada en el objetivo como si fuera verdaderamente un halcón del otro lado. También concéntrate, haciendo un esfuerzo supremo Lobo. Logra impactar Rasta también Lobo. ¡Vámonos! Un tótem para Halcones, un tótem para Jaguares. Cae el segundo de Halcones. Rasta está a un tótem de otorgar calavera. ¡Lo consigue! ¡Precisión y puntería de Rasta! ¡Sí! ¡Grítenlo, Halcones! ¿Hace cuánto lloraban el triunfo? Cuarta y definitiva, decisiva calavera para Halcones. 4 calaveras, 1 calavera. Jaguares, triunfo de Halcones. Halcones, qué recompensa la que tienen ustedes. Pero sobre todo, recobrar la confianza, ganar, salir de ese momento complejo y sentirse unidos una vez más. Edwin, felicidades, gran trabajo. La puntería que faltaba, ese último detalle del cual hablabas, ese foco final, hoy estuvo, Sí, Warrior, muchas gracias. Salieron las cosas por fin. Ya era tiempo que nos pusiéramos las pilas todo el equipo. Creo que estamos muy motivados y salió la mentalidad, ¿no? Salió lo que nos había estado faltando, la mentalidad. Y pues bueno, gracias a Dios concluimos con la prueba y ganamos, ¿no? Por fin vamos a comer algo. Sí. Les vendrá muy bien esa lasaña. Rasta, al final cardíaco ese cierre, con mucha presión, muy parejos las dos tribus en realidad en todos los enfrentamientos, pero
pues es mente fría, olvidarte lo que está pasando a un lado y concentrarte en lo tuyo, ¿no? Mente fría, corazón caliente y estómago vacío hacen maravillas contra unos rivales durísimos. Obviamente no te puedes descuidar ni medio segundo. Lobo siempre saca lo mejor de su rival porque sabes que es rápido, que es contundente. Entonces, con Lu hice un gran equipo porque le agarró de maravilla las trenzas. Su gran trenza le ha enseñado mucho. Y pues al final, trabajo en equipo. Cada quien hizo su chamba y la recompensa, como dices, la comida sin duda maravillosa, pero el regresar al triunfo, eso es lo más importante. Ganar, ganar y solo ganar. ¡Felicidades, halcones! ¡Gracias, Barrio! Después de la tempestad viene la calma. Bien lo dicen. Sí, sí. Y de también a veces el agua es una buena señal y es abundancia. Entonces ya no le hablen más para que continúe. Y la recompensa es abundante, abundante. ¡Como el ave fénix! ¡Ah, ah, ah, halcones! John, has levantado la mano, dime, te escucho. Señor, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy su amigo John Goods. Hola. Hola, John Goods. Buen día. ¿Me puedo acercar un poquito más? De la mitad hacia allá está la tribu Jaguar, John. Sí, pero quiero mostrarles esto. ¿Alguien lo quiere negociar por alguna inmunidad? Sé que aquí hay dos tótems, ¿les interesa? Hago entrega, señor, por favor. ¿Es el medallón para quedarte con una recompensa? Sí, señor. ¿Me lo estás entregando? Sí, señor. ¿Esto significa que entonces se llevan esta recompensa? Sí, señor. Desde ahora. Listo. ¿Sí? Me lo has entregado. Ya quedó. Ya no hay más. Toda la recompensa es nuestra. Esta recompensa, como la ves, es la que tienen y es la que sería para ustedes. Perfecto. Me has entregado entonces este medallón. Gracias, John. Estoy en Jaguares. Cualquier cosa, si quieren negociar, aquí estamos. Ajá. Significa entonces, halcones, que se quedan con las manos vacías. No, ha entregado para nada. John, tenemos este medallón. Tenemos el triunfo. Tenemos lo más importante, que fue ganar. Warrior, de verdad, ganar te alimenta. O sea, de alguna forma te alimenta, te motiva, te hace ver las cosas diferentes por todo el speech que diste antes en Survivor. Y eso es muy importante y está bien. O sea, se ganaron eso, negociaron súper bien y provechito. Y ya lo usaron. Y ya se usó. Y ya se usó. Se acabó. Este medallón me lo quedo yo. Sí, señor. Se acaba este medallón, el poder de este medallón. Sí, Eli. Me da mucha risa el hecho de que, pues, ayer tuvieron el triunfo, han tenido triunfos, han comido, han hecho, y se le olvidó mágicamente a John el hecho de que él quería usar y aseguró que él iba a usar en una recompensa más importante como lo era la videollamada para los familiares, para motivarlos. Yo sé que esto lo hace por simplemente molestar y lo voy a decir por... Sí, o sea, esto es con intención de... Pero, o sea, a mí me... Él y yo teníamos un acuerdo de cuál sí y cuál no. Como lo he dicho y lo vuelvo a decir, John no es un hombre porque para mí un hombre tiene palabra, la tiene y la sostiene. John definitivamente ni la tiene ni la sostiene. Entonces, pues me voy a quedar con eso. Afortunadamente, ya no puede volver a utilizar esa recompensa, no puede volvernos a quitar absolutamente nada. Se está mojando. Ojalá nosotros ganemos esa recompensa que tanto deseaban, que era la videollamada, para que ahora sí les cale el hecho de decir, pudimos haber usado en una mejor recompensa ese medallón y no lo hicimos por el simple hecho de ser una persona egoísta. Bien, simplemente para recordar, este medallón dice, con este medallón tienes la oportunidad de arrebatar una recompensa a la tribu rival y es el que está entregando John, con el cual se están quedando con la recompensa que ustedes ganaron hace instantes. Alimentarse entonces del triunfo. Muy buenas palabras por parte de Lu. Nos quedamos con eso, Warrior. Que reencontrándose con la victoria, podrán reencontrarse también con la recompensa. Así va a ser. ¡Con la comida! John, ¿querías decir algo más? Sí, Warrior. Me parece genial. Señora, le recuerdo que de su tapete para allá, señorita, por favor. Señorita, señorita. Por respeto, señorita, de su tapete para allá. Si ustedes comen videollamada, nosotros no. Lo consultamos con la tribu. La tribu estuvo de acuerdo. Entonces, pues, ¡Jaguares! ¡Hoy comemos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! Bien, halcones, nos vemos pronto. Vayan al refugio. Descansen. Sí pueden. Bien, Jaguares, a final de cuentas, este medallón también se ganó en algún momento. En algún momento se negoció y terminó
con ustedes, Jaguares. Porque negociaron. Y era su decisión saber cuándo, en qué momento utilizarlo. Esta recompensa, entonces, es toda suya, Jaguares. Buen provecho. Nos vemos pronto. Qué rico. Ok. Un octavo. Sí. Provecho y gracias. Y buena negociación. En algún momento tenía que salir, si no íbamos a... Ya llevábamos 3 semanas diciendo que lo íbamos a usar. Claro. Su falsedad y su hipocresía de... Sí, nos alimentamos del triunfo. Ya te quiero ver que sigas comiendo cuerdas. Era lo que quería Rasta. Claro. Claro, fue lo que pidió el borrego. Se la quitamos al borrego. Manden a Eli al exilio. Sí se ve que estaban bien unidos, ¿eh? Hasta el estandarte dejaron. Qué contentos iban. Y agarra la capitanía, Itzel. ¡Venga! 1, 2, 3, ¡Jaguares! 1, 2, 3, ¡Lasaña!